pasa, chavales? Nuevo vídeo y hoy tenemos el teclado James Donkey 619. ¡Vamos a ello! Lo primero que nos encontramos es una caja en negro y amarillo de James Donkey, que es la marca. Y al abrirla nos encontramos un plástico protector que, pues, poder habérselo ahorrado porque no hace nada. Una tarjeta con la garantía en perfecto chino. El teclado incorpora un cable blindado de 1,8 metros que va a resistir muy bien los tirones, no vamos a tener ningún problema en ese aspecto. Y un aparato muy chulo para sacar las teclas, que aunque bueno, las puedes sacar siempre con la mano, que es el método más rápido. Pero la herramienta, pues bueno, pues está ahí, pues si la quieres usar. Es un teclado reducido, lo que quiere decir que la parte numérica de la derecha con los 9 dígitos no está incluida. Y tenemos un total de 87 teclas con unas dimensiones de 36 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de alto. Y el peso tampoco es que sea muy alto, son 741 gramos y bueno, pues lo puedes llevar a cualquier sitio. Y el hecho de que el cable lo puedas quitar y poner, pues te va a dar bastante juego por si acaso se te rompiera, que vamos, dudo que se pueda romper un cable de un teclado. Cuando lo compramos en la página de Gearbest podemos seleccionar el tipo de switch que queremos. El que me han enviado a mí es el marrón, pero podéis elegir el marrón, el azul, el negro y el rojo. Nada que no sepáis de los teclados mecánicos. Tienen una vida útil de 50 millones de pulsaciones cada tecla, tiempo de respuesta de 3 milésimas y 87 teclas en total. Así que vamos, como todos los teclados, nada nuevo. Respecto a la iluminación, es monocromática, lo que quiere decir que es o apagado o en color amarillo. Puedes variar la iluminación, pero ya está. ¿Queda chulo? Sí. Porque si te gusta el amarillo, pues queda chulo. ¿Que te gustan los colorines? Pues elige otro teclado. A ver, las cosas como son. Queda chulo el teclado porque es bonito, ¿vale? A mí me gusta, pero es para tener todo a juego. Si eres de los que te da igual, pues cómprate un teclado cualquiera y ya está. No hace falta que tengas las cosas a juego. Pero a ver, el diseño del teclado me gusta. Como apunte decir que mi teclado venía un poquillo cojo. Y hombre, para marcar el ritmo para una canción está bien, pero para estar jugando, no. Bien, y con esto terminamos la review. Agradecer a Gearbest que me haya enviado el teclado para analizar. Es la primera vez que hago una colaboración con ellos y bueno, si les gusta, pues habrá un montón de cosas. Todos conocéis la página Gearbest, tendréis el enlace en la descripción. Y bueno, haciendo un poquito de resumen del teclado, me ha gustado sobre todo el diseño. Aunque solamente sea en color amarillo, el diseño que tiene aquí, sobre todo en los bordes, me ha gustado mucho. ¿Qué es solamente en amarillo? Bueno, pues no pasa nada. Puedes elegir el color del switch, por ejemplo, si quieres azul, marrón, negro o rojo, dependiendo del uso que le vayas a dar al teclado. Y el color tampoco debería de lastrar mucho. El que tengo yo es el CK104 y, hombre, siempre utilizo el mismo color de retroiluminación y el teclado no tiene ningún color porque es en plateado y en negro. Y este es en amarillo y en negro. O sea que si te gustan esos colores y tienes la habitación en esos colores o el ordenador en esos colores, pues puede ir a juego. Hay muchos teclados que solamente tienen un color y no tiene tampoco efectos de iluminación ni nada por el estilo, que al final no los acabas usando. Yo en el mío tengo un montón y nunca los uso, solamente los he usado para hacer el vídeo y ya está. Luego lo dejo siempre en color verde, que es el que tengo la retroiluminación y ya está. Los demás no los uso para nada. Bueno, como habéis visto también, este teclado viene con un pequeño defecto que no sé si será solamente de este modelo o de todos. Imagino que sea solamente de este modelo porque vamos, cuando por ejemplo lo dejas en una mesa, que es lo suyo, y le das un poquito, apretas un poquito en esta esquina, la inferior derecha, pues se mueve, es decir, que no está completamente estabilizado. Pero vamos, nada que un poco de fieltro por debajo no pueda solucionar. Pero bueno, debería de venir de fábrica porque el mío no hace esas cosas. Pero bueno, salvando eso, me ha gustado y lo considero una buena compra, sobre todo por los switches. Son marrones y hacen menos ruido que los míos, son menos precisos. Los míos creo que eran rojos. Sí, creo que son rojos los míos, pero bueno, hacen menos ruido. Y bueno, si sois quisquillosos con lo del ruido y tal, pues bueno, tienes que hacer más fuerza, pero también
tienen menos ruido. También el hecho de que se pueda retirar el cable, pues lo hace muy cómodo por si, yo que sé, quieres poner un cable en color amarillo a juego y sustituirlo por el que viene de serie, aunque el que viene de serie viene reforzado con un ángulo de 90 grados para que no te choque, por si lo quieres introducir, por ejemplo, en la mesa que tengo yo debajo del monitor para ocultar el teclado. Y bueno, pues está bastante bien, nunca había visto un teclado que se le pudiera quitar el cable. Y lo último de decir, que no viene con teclado numérico, así que es chiquitín, como veis, más que el mío. Y bueno, si no soléis utilizar el teclado numérico y tal, o sea, en juegos, porque en juegos el teclado numérico no se utiliza, pues os viene muy muy bien. Y además, si te lo quieres llevar de viaje o a cualquier sitio, pues te ocupa menos, está claro. Así que nada, con esto terminamos el análisis. Espero que os haya gustado. Tenéis el enlace, como siempre, en la descripción. Agradecer a Jarvis que me lo haya enviado. Si os ha gustado, me encantaría que valoráis el vídeo positivamente. Diréis ahí vuestro like a tope. Un comentario tampoco viene mal. Me seguiréis en todas mis redes sociales. Las tenéis en la descripción y por aquí, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!